Diputada Mariluz Ospina, gracias por aceptar la invitación de ondamoderna.com. Sabemos que usted es una diputada que se preocupa mucho por el tema de la mujer en el departamento del Quindío. Acabamos de celebrar el Día de la No Violencia en contra de la violencia de género. ¿Usted qué conocimiento tiene de la situación de la mujer frente a ese tema en el departamento del Quindío? Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las mujeres quindianas y de Latinoamérica que están conectadas con esta emisora tan importante, y decirles pues que lastimosamente estas son cifras desalentadoras. Tenemos cifras supremamente altas en el departamento y en el país. Todos los días tenemos mujeres en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los diferentes medios, donde denuncian ese maltrato que no solamente se está viviendo al interior de los hogares y de las familias, sino también además en el espacio laboral, fuera de la casa, en el entorno del estudio, con amigos, con familiares. Hoy nosotros tenemos una cifra que definitivamente nos genera mucho desaliento, el saber que las mujeres en Colombia cada vez son más agredidas, que las mujeres en Colombia cada vez son menos respetadas. Y a pesar de que tenemos normatividad y a pesar de que existen instancias importantes de validación para que las mujeres puedan tener esa participación, esa voz ciudadana para decir no más maltrato contra la mujer, se siguen presentando casos y casos supremamente particulares. Entonces es un llamado muy especial a las mujeres, especialmente para que denuncien y sigan denunciando los maltratos mediante los cuales han sido ellas afectadas, sus hijas, sus familiares. Y definitivamente esto va a permitir entonces que generemos alertas y podamos generar medios para contrarrestar este flagelo que afecta a nuestra sociedad colombiana. Mariluz, ¿usted alguna vez ha sido víctima de violencia o de discriminación o desconocimiento? Sabemos de su lucha por ser una representante política. ¿Ha sentido en ese proceso de lucha discriminación? Claro, por supuesto. Yo creo que las mujeres políticas somos el foco, yo diría que más afectado frente al tema no solamente de discriminación, sino de violencia, porque una mujer no solamente se violenta cuando la golpeamos, una mujer se violenta cuando la agredimos de palabras de manera verbal, una mujer se agrede cuando de manera psicológica le estamos haciendo alguna afectación, y nosotros en la política pues las mujeres no somos la excepción, por supuesto. En esta carrera política he tenido muchos hombres, y para qué enumerarlos, que obviamente ven una amenaza que las mujeres participemos en política y con palabras soeces, con palabras que quieren maltratarnos a nosotras, pues de alguna manera nos agreden. La gran ventaja es que Mariluz Ospina es una mujer que tiene una fortaleza muy grande, primero en Dios, y segundo en lo que hago todos los días de mi vida, que me apasiona, y es el trabajo social, el servicio a la comunidad quindiana, y que por supuesto trato en lo posible de denunciar en el momento en que Mariluz Ospina ha sido agredida, y con éxito hemos sacado adelante esas denuncias, porque nosotros no podemos permitir que las mujeres se agredan por ninguna circunstancia y por ninguna situación. Y claro, a medida que las mujeres vamos ganando espacios en la vida política, en la vida laboral, en la vida económica, en las familias, pues vamos a ser agredidas. Lo que no podemos permitir es que quedamos calladas, lo que no podemos permitir es que esto siga pasando, y al contrario, tenemos que alertar a las mujeres, contarles que no nos puede dar vergüenza denunciar, que no nos puede dar pena tener que ir a las instancias de control o de protección de las mujeres para dar a conocer la situación que estemos pasando. Bueno, finalmente, Mariluz, vamos a iniciar un proceso informativo sobre una linda campaña que usted quiere emprender en el departamento del Quindío, sobre todo con las personas, con las mujeres que han sido afectadas por el cáncer. ¿De qué se trata? Pues sabemos que va a ser para enero, pero vamos dando ya la primera puntada. Sí, Adriana, sí, sí, a ti muchas gracias, además porque sé que la emisora y la línea que ustedes manejan, especialmente con mujeres, pues creo que de manera muy acertada lo podemos hacer con ustedes directamente. Hay una profesional en la ciudad de Pereira que realiza cejas, pelo a pelo y pestañas también, se llama Alejandra Castaño, es una mujer que ha trabajado conmigo y que decidió acompañarnos en un proyecto donde vamos a donar varias realizaciones de pestañas y de cejas en las mujeres que han tenido cáncer y que a causa de esta enfermedad han perdido el pelo en sus cejas, que han perdido el pelito en su ojo, en lo que tiene que ver con la pestaña. Mariluz Ospina dona el pasaje para que las mujeres puedan ir a la ciudad de Pereira, y Alejandra Castaño. Castaño donaría, por supuesto, lo que le corresponde a la realización de las cejas. Inicialmente, ¿cuántas mujeres se van a poder realizar este proceso? Más o menos 20. Vamos a iniciar con 20 mujeres. Con Alejandra vamos a tratar de comunicarnos en lo que tenemos de este año para que podamos también entrevistarla desde su consultorio en el municipio de Pereira, en la ciudad de Pereira, y así empezar esta gran campaña que esperamos a muchas de las mujeres a las que podamos apoyar a acompañar.
devolviendo esa belleza femenina que es natural en todas las mujeres, pero que a causa de esa enfermedad se pueden ir perdiendo. Muchas gracias, María. A usted, Adriana, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las mujeres indianas y de Latinoamérica que trabajamos por el desarrollo no solamente del departamento